¿Qué es eso? ¡Un ojo que nos está mirando, Mireia! Ahora os lo contamos, ahora venimos, un momento. ¡Ahora os lo contamos! ¡Quieto! Mireia, voy a llamar a la policía. Hay un ruido. ¡Ah! ¡Oh, Mireia! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ay! ¡Está aquí, Mireia! ¡Está por aquí! ¿Dónde estará? ¡No sé! ¡Las tijeras están aquí! A ver, silencio, cuidado, cuidado. Pero tenía que estar aquí, Luis, porque acaba de tirar las tijeras. Ya, por eso. Oh my god, ha dejado las tijeras aquí, chicos. Las voy a dejar aquí encima. A ver si te las va a cortar otra vez el pelo. Ay, es que las a ver esconde. Si te ha cortado, déjame mirar. ¿Me ha cortado el pelo? Sí, sí. ¿En serio? No es broma. Yo aquí. En medio de... Y estoy bromeando. ¿Qué esto es para No, yo creo que no, Mireia. A ver. A ver. Uy, que se está enredando. Vamos. Atención, chicos. Es que nos da muchísimo miedo. Si vemos algo... ¡Tarde es tuyo! No. Me está dando... Yo estoy haciendo un poco de broma. A ver si habrá subido para arriba otra vez. Mireia. O a lo mejor puede estar escondido en cualquier sitio, Luis. Es que ahora mismo está en cualquier sitio. A lo mejor puede estar. A ver, tenemos. Mireia. Tenemos que pensar. No, tenemos que pensar. Uy. Noto algo. ¿Qué pasa? O me he clavado algo aquí en la espalda. ¡Oh! ¡Mireia! ¿No puedo ¡Chicos! Creer? Acabamos de encontrar la plaga del diamante que nos había robado el hombre invisible. Seguro que ahora mismo nos está viendo. Seguro. Y está pensando. Han encontrado la placa. Tenemos que hacer algo. Vamos a esconderla aquí. Vamos a esconderla aquí. Cierra, pero Mireia. ¿Pero aquí la encontrará? No. Cierra. Cógela, Mireia. Tenemos que vigilar muchísimo, Mireia. Cógela, vente conmigo. Tenemos que pensar algo. Hay que pensar. ¿Dónde? ¿Primero? ¡Ay! ¿Me cago algo? Aquí en el pelo. Las tijeras, ¿dónde están ahí? Vamos, Mireia, vente conmigo. Tenemos que pensar. Espera, a ver si va a estar por aquí. Es que tendríamos que hablar. Tenemos mucho más que pensar. Floja. Tenemos que pensar algo para hacerle. Tenemos que pensar una trampa. Para pillarle un fragante. Vale. Es verdad. Imaginaros cuando coges, por ejemplo, un vaso, no se ve, ¿no? Claro. Pues entonces... Atención. Pero no se está viendo. No. ¿Nos está viendo? Lo sabemos. Entonces, ¿cómo no se está viendo? No. Vale, vamos a explicar aquí. Esto es transparente. Entonces, si tiramos harina encima del vaso, sabremos dónde está. Es verdad. Ahora vamos a hacer una trampa. Vamos a bajar un vaso lleno de harina y lo pondremos abajo en la puerta, porque ahora vamos a ir en voz alta que vamos a esconder el diamante. Que vamos a esconder el diamante en la sala de cine. Entonces bajar a buscarlo. ¿Qué? Y cuando abra la puerta se le va a caer el vaso de harina encima. Y entonces no se podrá esconder. ¡Qué bueno! ¿Sí o no? Bueno, Mireia, vamos a hacer una cosa. Seguro que el hombre invisible ya no está. Vamos a esconder el botón diamante en la sala de cine para que el hombre invisible no lo encuentre. ¿Qué os parece, chicos? Ahí seguro que no lo encuentra. Nada, pues vamos a esconderlo. Venga, vamos. Y ahora venimos. Muchísimo.
A lo mejor ahora mismo está aquí delante, Mireia. ¿Este vaso va bien? No creo, no. Sí, vamos. Voy a tapar para que no se vea. Escóndelo bien. Atención, chicos, ya estamos aquí. Estamos aquí. El cine que hemos dicho donde íbamos a esconder el botón del diamante para que no lo encuentre el hombre invisible. Pero lo que vamos a hacer va a ser poner un vaso aquí arriba para que cuando abra la puerta el hombre invisible y se le va a caer toda la harina encima y por fin vamos a saber exactamente dónde está. Lo vamos a coger, lo vamos a atar y le vamos a decir qué es lo que quiere de nosotros. O sea que vamos a prepararlo. Pero una cosa. ¿Qué? ¿Por qué dejamos el maletín y nos llevamos el diamante? ¡Oh! Por si acaso no funciona esto. Claro. Vale, perfecto, claro, perfecto, claro, perfecto. Claro. Tenemos que pensar en todo detalle. Atención, chicos. Lo voy a esconder en mi coche, que no creo que pase nada. Atención. Vamos a esconder aquí. Aquí dentro no se verá. No se va a imaginar que está. Nunca. Vamos a llenar el vaso. Oh, espera, porque si no se nos va a caer a nosotros encima. Estamos locos. Atención, vamos a poner el maletín justo aquí. Entonces, cuando el hombre invisible llegue aquí, se va a imaginar que está aquí el diamante y lo va a coger. Pero antes de que lo coja, nosotros ya estaremos atentos y no podrá esconderse porque se le habrá caído el vaso lleno de harina encima y sabremos dónde está y no podrá esconderse. Hay que dejar la luz encendida para que encuentre pronto el cine. Ah, vale. Y para poder dejar el vaso. Bueno, es verdad, claro. Porque si cerramos la puerta... Es verdad, es verdad. Venga. Vamos. Vale, atención. Oh, my God. Vale, ok. Mirad. Todo el vaso de harina lo vamos a colocar aquí. Oh, my God. Vale. Lo tenemos preparado. Atención, y ahora nosotros nos tenemos que esconder. Vamos ahí, ahí detrás. Nos vamos a esconder aquí detrás, chicos. Espérame. Es como yo tengo un ruido, Mireia. Atención, chicos, llevamos más de media hora y no ha bajado nadie. Estamos un poco dudosos porque no sabemos dónde puede estar. Voy a mirar por aquí. No hay nadie. Me extraña mucho porque el hombre invisible sabe que habíamos bajado a esconder el botón diamante en el cine y él lo que quiere es llevarse botón diamante. Claro, ¿y por qué no ha venido a buscarlo? A lo mejor está esperando a que nosotros subamos para arriba para él saber bien que no estamos aquí en el cine. Pues la verdad es que ¿qué hacemos? ¿Subimos? ¿Subimos? Pero a lo mejor me intenta cortar el pelo otra vez. ¡No! ¿Tú crees? Yo creo que es lo que se quiere llevar el diamante. ¿Y si se quiere llevar el diamante antes, por qué me ha querido cortar el pelo? Bueno, es verdad. No se ve nada, chicos. Vamos a subir arriba y volveremos a decir que el diamante está en el cine. A vale. Ver si así... Ok, vuelve okay. A bajar. Vale, vamos entonces. La harina está aquí. Vamos a subir otra vez arriba. ¿Hay alguien?
Vale, Mireia, menos mal que hemos escondido el botón diamante en la sala de cine para que el hombre misterioso no nos lo quite. Menos mal. Porque imagínate, lo llegamos a dejar aquí y nos lo hubieran podido robar en un momento. Pero en el cine, seguro que en el cine nadie lo va a... ¿Qué te pasa del ojo? ¡Ay! Mal, es verdad. Tú ahora imagínate. Está la casa de... Vamos a visualizarlo otra vez, ¿sí, no? Sí, está todo igual. ¿No se ha llevado ninguna placa? No. Es que no ha podido salir. Vamos a mirar las cámaras de seguridad para ver si ha bajado abajo el hombre invisible o qué está haciendo. Vale. Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¡Un ojo que nos está mirando, Mireia! ¿Pero esto qué es? A ver si puedes. No. Ay, mira, no va nada. Es que mira la cámara y da... ¡Hola! No va, Mireia, no va. ¿Eso qué significa? Chicos, no imaginamos qué puede ser este ojo. ¡Hola! Es como si nos estuviera vigilando. Es verdad, a lo mejor. ¡Nos está vigilando! Es una señal de que nos está viendo. ¡Teléfono mío! ¿Está? ¿Dónde está tu teléfono? ¿Si estaba aquí? Estaba aquí. ¡La había dejado al lado del ordenador! ¿Lo estáis oyendo? A ver, ¿por ahí? Por aquí, no, se oye por ahí. ¿No puede ser? Claro, sí. ¿No lo oyes? Sí, pero... ¿Se oye de aquí? ¿Por aquí? ¿O aquí? No. ¿No? ¿Por aquí no está? No, viene de aquí. No. ¿Suena de esta habitación? No. Suena de aquí. Se oye ahí al fondo. La luz. No va la luz, Mireia. ¿No va la luz? No se enciende. Mira, ahí. Suena de allí. A ver, vente, Mireia. Vente, acompáñame. Vale, Mireia, está sonando ahí. ¡Míralo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Qué es? ¡Es el mismo ojo que estaba en